Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Suceso Semanal, comenzando el último mes del año. Estamos ya en diciembre, primero de diciembre. Se conmemora hoy el Día de la Lucha contra el SIDA. Y además, en pocas jornadas ya estaremos conmemorando también, será el próximo 3 de diciembre, el Día del Médico, un protagonista en estos tiempos de esta pandemia que está atravesando a todo el mundo. Los médicos que están junto a otros actores de la medicina en la línea de batalla, como se dice habitualmente. Vamos a presentar a continuación los títulos de información que estaremos ampliando enseguida. Temporada 2021. Algunos paradores del lago comenzarán a funcionar a partir del jueves y en los próximos días seguirán sumando otros. Además, el balneario tiene nuevo concesionario. Por otra parte, desde la Subsecretaría de Turismo se realizan capacitaciones a quienes trabajarán en sanitarios del lago y oficinas de turismo. Apoyo al hospital. El grupo de amigos del Hospital Salvador Escabuso realizó una importante compra de distintos elementos para el centro de salud y salas de los barrios. Además, acondicionaron dependencias del hospital. Los fondos para adquirir estos electrodomésticos surgieron de distintas actividades que llevó a cabo este grupo de colaboradores. Universidad Siglo XXI. A través de una reunión virtual este viernes, la Universidad Siglo XXI presentará todas las opciones y modalidades de estudios de las distintas carreras a las que se puede acceder en el CAU Almafuerte. Cambios en la residencia. El doctor Sergio Escudero confirmó su alejamiento de la dirección médica de la Residencia para la Tercera Edad, Emma y María Coraglia. El profesional va a continuar desarrollando su actividad como cardiólogo en el hospital. La doctora Marisa Astore asumirá la dirección médica de la residencia y será presentada a familiares de los residentes en el día de mañana. Nueva fuente de agua. La asesora de servicio de agua del municipio y gerente de la cooperativa dieron a conocer detalles de los trabajos que se llevan adelante para contar con una nueva fuente de captación de agua, a la vez que detallaron proyectos a futuro que incluye la construcción de una red distribuida. Los títulos para la edición 1398 de Suceso Semanal. La actualidad del servicio de agua en nuestra ciudad venimos reflejándolo casi semanalmente, especialmente en lo que es el avance de esta obra de la perforación, con la expectativa que marca para toda la sociedad la posibilidad de obtener, a través de una nueva fuente de captación, la solución al inconveniente que tiene hoy el agua del lago fundamentalmente, y que es que al entrar en contacto con el cloro toma esa coloración que está apareciendo en distintos sectores de la ciudad y por supuesto a través de la red de agua. A continuación vamos a escuchar la palabra del gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos, ingeniero Eduardo Viale, y también de la ingeniera Mariana Guardia, es la asesora técnica en el agua de parte del municipio. Pero más allá de hablar del avance de la obra de la perforación, sí van a hacer referencia al plan estratégico al que han arribado ambas instituciones después de largos meses de estudio sobre cuál es la proyección, cuál es el futuro del servicio de agua Almafuerte en materia de obras y decisiones que se han tomado y a las que definiciones a las que se han abordado ya y accedido a través de estudios en los últimos meses. Por ejemplo, uno de los temas centrales es que a partir de la nueva perforación y de otros pozos que se vengan a futuro, van a dejar de tomar agua del lago para buscarle solución al inconveniente que tiene el agua hoy en Almafuerte. La palabra del ingeniero Viale y la ingeniera Mariana Guardia. Sí, por supuesto. Almafuerte tiene un problema de calidad, obviamente, es indudable, todo el mundo lo puede percibir, todos los socios lo saben, y tiene un problema de cantidad, que no todo el mundo lo conoce. Tiene un problema de cantidad en que hoy las dos fuentes están prácticamente cubriendo un 110%, podemos decir, de la necesidad de agua que tenemos. O sea, no tenemos mucho margen para crecer como localidad.
En todos estos meses, te diría desde el año pasado, venimos trabajando con la gente de la cooperativa en un plan integral para dar respuesta no solamente a los cuestionamientos que tenemos hoy, que son puntualmente referidos a la calidad del agua, sino también a futuro con respecto a la cantidad de agua. Hemos llegado a instituciones oficiales y a algunas no oficiales, como Aguas Cordobesas, para recabar información, experiencia, data que nos pudiera servir. Con el municipio, con el área técnica del municipio, hemos acordado ya un plan estratégico en el cual podemos decir que tenemos dos ítems totalmente definidos y que marcan nuestro rumbo. Uno es que vamos a prescindir del agua de superficie, o sea, no debemos usar el agua del lago para consumo, ya que no tenemos una planta potabilizadora apta para el agua del lago que tenemos hoy. La inversión para esa planta potabilizadora, también hicimos un análisis previo, es más costosa y es más demandante en tiempo que la de los pozos. ¿Por qué? El lago Piedras Moras es un lago chico, es una fuente de agua chica, por lo tanto es muy vulnerable a los cambios, tanto climáticos como de caudal, está muy afectado por las crecientes, es sensible a todos los cambios que se puedan producir aguas arriba o desde lo que tiene que ver con el clima. Con este primer trabajo a lo que apuntamos es a mejorar la calidad del agua, a dejar de tener los problemas de coloración que estaban causados fundamentalmente por la presencia de manganeso y hierro en el agua del lago. Y sí tenerlo como un uso eventual. Uh-huh. Porque acuérdense que tenemos toda una instalación importante en la zona de la bomba, que va a ser muy útil en esta nueva etapa. Entonces, una decisión es vamos a agua de pozo. Y este es el primer pozo que vamos a hacer, porque necesitamos hacer más perforaciones. Entonces, la idea es en este primer paso, ojalá, vuelvo a repetir, quiero ser cauto, ojalá los resultados del pozo que estamos haciendo actualmente sean óptimos para reemplazar el agua del lago. Y con el pozo que tenemos en la bomba, más este pozo, suministrar el agua a toda la localidad. El segundo paso, que sería hacer otra perforación, ya sería para empezar a usar en menor proporción ese pozo. Ese pozo no lo descartamos, es un pozo de muchos años, que está deteriorado por el paso del tiempo, pero esa agua, mezclándola con otras fuentes y bajándole la concentración de sales, no tiene problema de turbidez, ni de color, ni de nada, o sea que es un agua que se puede seguir aprovechando, y es más, va a ser siempre una opción que vamos a seguir teniendo, la del pozo que le llamamos hoy el pozo de la bomba. Estamos trabajando en un plan estratégico e integral para toda la ciudad de Almafuerte de hoy y la de un futuro próximo. Y entonces estamos también estudiando la cantidad de agua y la estrategia para que la generación de agua crezca en cantidad y en calidad. No es que este verano vayamos a tener problemas de agua, pero sí tenemos que ser previsores e ir pensando en el crecimiento de la población. Por lo tanto, estamos pensando en otros pozos y en toda la ingeniería que eso conlleva para integrarlos a la red existente. Estamos estudiando la posibilidad de explorar tanto en las zonas de Pinares, en la zona hacia Río Tercero y en las zonas hacia Embalse, que son las zonas donde tiende a crecer la ciudad, las zonas cercanas al lago y al río, son normalmente las zonas de más crecimiento demográfico de las poblaciones. A su vez, son las zonas que para nuestra hidrogeología son las más potencialmente aptas para darnos buena agua. Y sí, estamos estudiando la posibilidad de hacer otros pozos, insisto, con toda la ingeniería que eso conlleva, porque la idea sería vincularnos, lo que en ingeniería decimos cerrar mallas, con las redes existentes. El otro tema es hacer una red distribuida, o sea, tener diferentes pozos en diferentes sectores de la localidad o del ejido urbano, si nos lo permitiera la geología, y por qué no, sabemos que Si en el ejido urbano no tenemos cantidad y calidad suficiente, tendremos que ir hacia el lado del llano, alejarnos de la sierra, ir buscando hacia el lado del llano, perforaciones y traer agua de un par de kilómetros para el lado del Río Tercero.
Pero lo que pensamos es en tener una red distribuida con distintas perforaciones, distintas cisternas, hablemos de 2, de 3, de 4, o sea, ya no el concepto de una sola planta potabilizadora, un tanque elevado y que ahí se distribuya toda la localidad. El nuevo concepto futuro va a ser diferentes plantas con diferentes cisternas, sectorizar, pero a su vez también tenerlas vinculadas a través de caños troncales, puede ser un anillo, puede ser en estrella, ya veremos, dependiendo dónde encontremos agua. Entonces damos un paso que ahora es calidad y cantidad de este pozo. En función de la calidad y la cantidad, vamos a definir cuál de las tres opciones que tenemos para dar el segundo paso. Y después habrá un tercero y un cuarto, y hasta que logremos, obviamente, mejorar la calidad, dar una calidad como corresponde, y a su vez ganar en cantidad para poder abastecer el crecimiento futuro a 5 y 10 años de la localidad. Llegó diciembre y comienza a acercarse el comienzo del verano. La temporada turística tan particular y tan especial que tendrá nuestro país, fundamentalmente Córdoba y también nuestra ciudad, con todos los cambios que se han producido y que se proyectan aún en la Costa del Lago, con esta expectativa que marca de que mucha gente va a llegarse fundamentalmente los fines de semana, los días de calor, a las costas de Lago Piedras Moras, y por supuesto también después está la parte comercial, la que va a ir abriendo en las sucesivas semanas y los próximos días. Pero ¿cuándo está estipulado el comienzo de temporada en nuestra ciudad? Y algunos otros aspectos que tienen que ver con el balneario municipal, porque ya tiene operador para esta próxima temporada. Algunas de las respuestas que brinda la responsable de turismo del municipio, Soledad Carrera. Sí, nosotros comenzamos la selección, hicimos una convocatoria para 3 puestos de trabajo que estaban vacantes. En cada puesto había muchas personal para tomar. Y bueno, preparamos una semana de capacitación por todos los protocolos que hay que aplicar. Acaba de terminar la capacitación para las chicas de maestranza que van a estar en los sectores públicos, los baños, del cual es un lugar bastante sensible y del que tenemos que prepararnos muy bien, ¿no? Por la cantidad de gente que ingresa y por lo que es el lugar, ¿no? Un lugar bastante sensible para el contagio. Entonces, bueno, aplicar los protocolos. Ya tuvimos la capacitación para la gente que va a estar cobrando en los estacionamientos. Y ahora a la tarde tenemos 4 jornadas de capacitación para la gente que va a ingresar a la Oficina de Información Turística. ¿Cuándo es la fecha de apertura local para la Costa del Lago o la apertura de la temporada turística para Nuevo Fuerte? Bien, sí, todas estas medidas son para el lago y río, ¿sí? Y ahora el 5 de diciembre, que es el sábado, comienza la apertura de los baños públicos, el cobro de estacionamiento, y bueno, ya hay algunos paradores que van a estar abiertos, así que bueno, ya comienza este fin de semana la apertura de la temporada en nuestra localidad. En cuanto al río, ya que lo mencionaste, ¿ya tiene operador la proveeduría del río? Tenemos un operador que va a trabajar por 2 temporadas, es hasta el 2022, y va a ser Daniel Jury. Él presenta un proyecto, hemos trabajado bastante para evaluar el proyecto y poder llegar a estas negociaciones, y bueno, concluimos que va a ser Daniel. Con una excelente oferta gastronómica, se va a hacer cargo del camping y lo que son el sector de lo que es restaurante y proveeduría. Bien. Sabemos que todavía está pendiente lo de la pileta, no se sabe si se va a habilitar o no. Sí, el tema es cómo aplicamos los protocolos, es una pileta muy concurrida. Entonces, bueno, estamos ajustándonos porque no hay protocolo para piletas turísticas. Entonces hay que adaptar los protocolos de los natatorios para la actividad de la pileta. Así que bueno, estamos ordenando porque también se va a necesitar personal, la limpieza constantemente, ya la situación ha cambiado, entonces nos tenemos que adaptar a esto nuevo, ¿no? Bien. Escuchábamos recién en la capacitación justamente que el tema de la atención de los baños tiene un cambio muy sustancial respecto a otras temporadas en el mantenimiento. Sí, antes
se tomaban solamente 3 personas, por ejemplo, en el lago, se tomaban 3 personas para limpiar todos los baños. Entonces iban recorriendo los baños. Ya no se puede hacer más eso, no se puede dejar el baño solo. Por eso la cantidad de puestos de trabajo, del cual estamos muy contentos que podemos generar, digamos, muchas personas que llegaron no tenían trabajo y les ha sido bastante beneficioso esta posibilidad, por el cual estamos muy contentos. Y bueno, cada baño va a tener su protocolo y cada baño va a tener una persona constante, porque tiene que estar limpiando y cuidando, digamos, tratando de hacer respetar también el tema del distanciamiento. Las personas que vayan al lago tienen que tener en cuenta que cuando ingresan a un sector público, como lo es un sector público cerrado, como lo es el baño, que por favor utilicen el barbijo. En la playa no, el barbijo, ¿no? Sabemos que no lo van a usar. Pero cuando se vayan al baño, que por favor utilicen el barbijo. Si tienen que esperar afuera del baño, que por favor lo hagan tomando distanciamiento social que corresponde, ¿no? ¿Cuántos son los paradores que van a estar habilitados o ya atendiendo y brindando servicios desde este sábado? Mira, desde este sábado, el jueves, va a inaugurar Arena Sur Beach, los chicos de Matías Estaniari. El fin de semana que viene vamos a tener a Capreta, Jorge Capreta va a abrir su parador, lo de Capreta que se llama, y los chicos de Baratero estaban decidiendo si abrían este fin de semana o el que viene. Quedaron en confirmarnos, así que bueno, pronto vamos a tener estos 3 paradores funcionando. Es más, ya este jueves creo que las reservas ya están completas, así que a trabajar mucho y bueno. Bueno, pero ya a partir de este fin de semana, los servicios de baños públicos que ofrece el municipio ya están habilitados. A partir de este fin de semana ya van a estar habilitados los baños. Y el tema del cobro de estacionamiento, así que ya a partir de la semana que viene las personas pueden ir a retirar las obleas. ¿Cuántos son los cuerpos de baño que se habilitan en el lago puntualmente? En el lago son 3 cuerpos de baños, son el baño nuevo y los dos cuerpos de baños que han sido restaurados. Necesitaban mucha mantención y reparaciones, así que van a estar a punto para este fin de semana y para toda la temporada, y se va a habilitar el baño, uno de los baños de la zona oeste del balneario. La Universidad Siglo XXI tiene un CAU en Almafuerte desde hace más de 10 años y en los próximos días va a haber una charla virtual sobre la modalidad de esta universidad, una de las tantas alternativas en educación superior y que en este caso podemos acceder desde Almafuerte. Carolina Castaño nos cuenta cuáles son los detalles de esta charla, cuál va a ser el contenido y de qué manera los interesados pueden acceder. El día viernes hemos preparado una reunión informativa, una charla informativa. Ya tenemos las inscripciones abiertas, lo venimos contando hace unos días. Entonces, para eso hemos preparado esta charla informativa en la que un representante de la universidad va a ser el encargado de informar a todo público. Estamos invitando a escuelas secundarias porque bueno, son los alumnos que tienen que elegir qué estudiar, pero en realidad está abierta para todo público. Entonces esto, el representante de la universidad va a explicar un poco los pilares que la Universidad del Siglo XXI tiene, digamos, el modelo académico que la universidad trae, y nosotros desde 10 años, hace que estamos ya más de 10 años en Almafuerte, les comentamos un poco específico sobre la modalidad. Así que bueno, esa es la invitación para el día viernes a las 15 horas. ¿El modelo es exposición, tanto del representante de la universidad como de ustedes, o también hay interactuación y los interesados, los futuros alumnos pueden preguntar? Sí, totalmente. La idea es poder exponer, digamos, la universidad y tanto nosotras también, pero después va a haber un feedback, digamos, ahí de poder resolver consultas. Para eso es, para que el que tenga alguna duda pueda estar en el Zoom, digamos, en ese día y poder consultar las dudas que tenga. Así que bueno, es importante aclarar que deben inscribirse previamente. Exactamente, nosotros a través de nuestras redes, ya lo hemos compartido, hay un formulario que completar para que pueda, a través del formulario, después le enviemos el link para poder estar ese día en la sala. Así que sí es importante hacer la inscripción correspondiente. Bueno, acabas de decir que la plataforma va a ser Zoom, la modalidad de esta charla.
Y la pregunta es, ¿tiene algún costo? No tiene ningún costo. Simplemente inscribirse a través de este formulario para que a los inscriptos interesados le podamos enviar el link, pero no tiene ningún costo. Es a las 15 horas, va a durar una horita aproximadamente, entre 45 minutos y una horita. Bien. Por el ciclo lectivo 2021, ¿ya están abiertas las inscripciones? Sí, justamente por eso hacemos esta convocatoria, el que quiera sumarse a conocer la propuesta y bueno, para miras, digamos, a 2021 y la importancia que el que participe de esta jornada virtual va a tener un importante descuento para 2021. O sea que si estás interesado en estudiar y querés conocer el modelo de la siglo, vas a tener beneficios para poder estudiar el año que viene. Recordanos el día y el horario. El día viernes a las 15 horas, como decíamos, a través de la plataforma Zoom, a hacer la inscripción. A través de nuestras redes, CAU Almafuerte, siglo XXI, allí está ya el formulario, el link para poder inscribirse y recibir después el link para estar en la charla ese día. Viernes, 15 horas. Momento de hacer la primera pausa en Suceso Semanal. Cuando volvamos, entre otros temas, la palabra del doctor Sergio Escudero. ¿Cómo es la situación en la residencia geriátrica municipal? ¿Se va a tomar algunos días para reparaciones? ¿Y esto qué significa? El traslado de los abuelos residentes en el lugar. Pero además también va a ser un anuncio, porque se va a hacer cargo ya en las próximas horas una nueva directora médica para esta institución geriátrica de la ciudad, la residencia municipal. Enseguida estos temas y otros después de la pausa. Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes. Ofrecemos para Almafuerte y zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o explosión. De reconocidas marcas como DeWalt, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dagwen Paggio. Acércate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 4711-43 554582. Carlos Menichetti Repuestos. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Canal 2 comienza a festejar sus 30 años presentando una programación que continúa sumando más espacios, nuevas propuestas de distinta temática para llegar a todos con una grilla variada. Iniciamos la semana con toda la información. Los lunes a las 21:30 Minutos Noticias. A las 21:30 llega Contacto Agroindustrial, la información agroempresarial con la conducción de Carlos Llanes. Martes, desde las 21, Suceso Semanal, un clásico de la TV local en su 30º año de emisión. Miércoles, desde las 21, Roberto Carrizo conduce el magazine Living Room. A las 22, ¿Qué me contás? Entrevistas e historias de vida con la conducción de Bárbara Fileas. Los jueves a las 21:30 llega el momento de viajar con De Almafuerte al Mundo, con la conducción de Natalia Rébola. A las 22, Hecho en Almafuerte, abordando distintas facetas de la ciudad con la conducción de Cheo Ochoa. Los viernes a las 21, la semana informativa se cierra con los 30 minutos de noticias. A las 21:30, Valentina Sartor conduce Sentirse Bien, Salud, Bienestar y Algo Más. A las 22, el Teatro Vocacional ocupa la pantalla de Canal 2 con obras a cargo de elencos locales. Los sábados, quincenalmente, hacemos un evento muy especial, el Concierto Ideal, música en vivo desde la sala de nuestro cine. Además, durante las 24 horas, todos los días, documentales, recitales e información de servicio. Canal 2, más y nuevos contenidos a través de la grilla analógica y también en HD. Canal 2,
la televisión de Almafuerte. Segundo bloque en suceso semanal. Vamos a escuchar la palabra del doctor Sergio Escudero, quien deja el cargo de director médico en la residencia Emma y María Coraglia, residencia municipal, para continuar sus tareas médicas, sus prestaciones y su atención en el hospital. ¿Quién será quien va a reemplazar en la dirección médica de la residencia al doctor Escudero? Lo cuenta el mismo doctor en esta próxima nota, y además también hace referencia a un comentario, una información que circulaba respecto a que la residencia geriátrica, por tratarse de, o por tener que hacerse algunos arreglos edilicios, te podría cerrar algunos días. ¿Qué va a pasar con los residentes? Todo lo contesta el doctor Escudero en esta nota. Sí, el alejamiento en cuanto a esa parte, ¿sí? Esto ya lo venía hablando hace tiempo por, bueno, el cansancio que traemos todo lo que es personal de salud, más los médicos que hacemos terapia intensiva, y bueno, un poco buscando ese oxígeno necesario en este año tan atípico y sin duda de los más difíciles de los años que llevo como médico. Entonces esto ya lo veníamos hablando hace tiempo con la subsecretaria de Acción y Desarrollo, con el intendente, de ir buscando una persona para que hiciera esa función, ¿sí? Para yo solamente quedar en lo que es la atención de que el servicio de cardiología del hospital, que voy una vez a la semana, unas horas de consultorio y nada más, o sea, quedaría con esa función. O sea, no es que me aleje, al contrario, tengo mi mejor relación con la gente de la MUNI, con el ejecutivo, con el intendente, no hay ningún problema. Aclaro esto porque por ahí entran a hacer lucubraciones de todo tipo y de mi parte no las hay. ¿No hay relación la ida también de la subsecretaria de Desarrollo Humano con este alejamiento suyo de estar al frente del geriátrico? No, para nada. Son cosas totalmente distintas. Eso ya no sabría decirte con certeza los motivos exactos. Tendrán sus motivos ella o el ejecutivo. Pero bueno, lo mío es una decisión que ya viene de hace tiempo, hace 2 o 3 meses que lo vengo hablando, de buscar un relevo por precisamente el agotamiento, el cansancio, el estrés que nos generó este año esta situación epidemiológica en todo el país. Así que bueno, la idea es que se haga cargo la doctora Marisa Astore, que sería la médica que allá a partir del día de la fecha comienza a hacer la función que yo venía teniendo. Y por supuesto con mi respaldo total para lo que ella necesite en cuanto a interconsulta, consulta de cardiología o de lo que fuera pueda hacerle de ayuda, lo voy a seguir haciendo con total gusto. Pero ella sería la responsable médica, la figura legal que exige el ministerio, que es de director. En realidad no es un cargo ejecutivo, eso quiero aclararlo porque por ahí mucha gente dice, bueno, un cargo... No, no es un cargo ejecutivo, por eso es que es un cargo que exige la ley. Los geriátricos privados incluso tienen esa figura también de director médico. ¿Se ha sentido cuestionado en este tiempo, estando al frente de la dirección médica de la residencia? No, o sea, por parte de mis superiores no he tenido mayores problemas. Sí, problemas por ahí malentendidos con algún familiar, pero propio de estos momentos que se están viviendo, que realmente llevaron a que hubiera momentos tensos en cuanto a la situación de probables contagios, como ya ustedes fue público que se enteraron, que vieron lo que pasó. Y bueno, siempre se habla de la residencia municipal, pero no se hablaron nunca de los casos que hubieron en las otras residencias. O sea, solamente cuentan los nuestros, y a tal punto que todos los testeos dieron negativos. El único que dio positivo fue el de esa persona, y que no fue un PCR. O sea, fue un test de antígeno rápido, ¿sí? O sea que hay una leve chance que hubiera sido, por lo que comenta, y hablaba con los colegas en Río Tercero, que hubiera sido incluso un falso positivo. Esa persona fallece por la patología ya grave de base y que tenía, ya venía mal directamente con una sobrevida
ya excedida a lo que él, a lo esperable para la patología que él tenía, ¿no? Bien. En las últimas horas también se cuestionó de alguna manera, o algunos familiares de residentes mostraron su preocupación ante el cierre temporal de la residencia y el traslado de los abuelos a otros lugares. ¿Es así esto? Primero, la residencia, hay mucha gente que está ahí, no sé quién pueda cuestionar, pero de los últimos 15 años, me informan las chicas que están ahí, de los últimos 15, 14 años ocurrió esto. O sea, lo atípico sería que no se cierre. Salvo el anteaño pasado, fue el 2018, fue el único año que no se cerró. ¿Cuál es el inconveniente? Yo tengo a residentes, hay dos o tres que habitualmente deambulaban por el pueblo todo el día, ya los conocemos. Y bueno, están muy mal anímicamente, están con cuadros depresivos muy importantes, algunos hasta se ponen por ahí un poco agresivos, de mal humor, es totalmente entendible, porque esas personas hace 9 meses que no pisan la vereda. Entonces es como una prisión domiciliaria, que no pueden tener un contacto, por lo menos, salvo visual, a través de un vidrio con su familia. Decir, bueno, estoy en los últimos años de mi vida y tener que padecer esto y encima que lleguen las fiestas y ni siquiera poder darle un beso a mi hijo, a mi tío, a mi abuelo. Realmente es una situación bastante grave y en el cual tenemos que tener una sensibilidad muy especial, más en esta época del año donde todos estos cuadros se exacerban. Entonces, con más razón, creemos como buena medida hoy, este año, volver a repetir lo que sí son los 14 años anteriores. Y la otra situación que nos preocupa es que hay que hacer refacciones, o sea, arreglos, revoques, humedades, cielo raso, baños que pierden, que lamentablemente en este año no se ha podido hacer entrar a personas, albañiles, plomeros, a que trabajen, porque lamentablemente tenemos que resguardar la salud de los internos. Entonces la idea es, si se cierra, que habitualmente sabe ser entre el 23 y el 2, o se puede extender más, es aprovechar esos días para realizar esas refacciones y que no hayan residentes. Normalmente los residentes se van con sus familias, ¿sí? Si hay dos o tres que no tienen familias, eso se encargará la municipalidad de pagarles una residencia para que esos días puedan estar en otro lugar, o sea, no se los saca a la calle, y se puedan hacer las refacciones esas, cosa que cuando ingresen esté todo en condiciones. La última, doctora, algunos familiares plantean eso, ¿es el momento para sacar a los abuelos al exterior, digamos, y que estén propensos a contagiarse? ¿Y es el momento para hacer un velorio con 500.000 personas? Habría que preguntarle al presidente si era el momento para hacer eso, primero y principal. Segundo, el municipio se va a hacer cargo del testeo, no solo de los residentes antes del ingreso, sino de todo el personal. O sea, se los va a testear absolutamente a todos. Por eso se le da la opción. Si hay alguien que realmente no quiera llevarlo a la casa, bueno, que tenga la opción de llevarlo a otra residencia. Y bueno, verán con el municipio a ver cómo lo hacen. Pero las refacciones son de urgente porque no podemos dejar que se le caiga un pedazo de cielo raso en la cabeza a uno. Así que esas obras, sin duda que hay que hacerlas. De todos modos, eso son decisiones operativas a las cuales a mí me escapan. O a la doctora Astore. Porque nosotros, la parte nuestra es la médica, nada más. Entonces los protocolos que establecen. Residente que sale de la residencia tiene que ir 14, si va a una internación, póngale, a la clínica, tiene que ir 14 días a la casa. ¿En qué cambia? Tiene que ir 14 días a la casa y después, antes de ingresar, 48 horas antes, se hace un hisopado por PCR. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Ahora, si el día de mañana o pasado el Ejecutivo resuelve que no se cierre, puede pasar. O sea, esas son decisiones que escapan a lo médico. Pasan más por lo operativo, por los arreglos, por todo lo otro, que es una situación que ya no uno como médico no la maneja, ¿sí? Así que bueno, eso sería más o menos para darle tranquilidad. Mañana se haría una reunión con los familiares, creo que a las 19 horas, donde se va a presentar a la doctora Marisa Astore.
y se le va a explicar todo esto, para que se queden tranquilos que los hisopados por PCR no los van a tener que pagar. ¿Sí? Los va a pagar, o sea, va a correr por cuenta del municipio, porque tenemos para hacer los test eso. Y bueno, una vez que estén el resultado negativo, que puedan reingresar a la residencia. El Consejo Deliberante de nuestra ciudad ya ha recibido y comenzará a tratarlo el proyecto de ordenanza número 60/20, que tiene que ver con las contribuciones que inciden sobre los inmuebles, tasa municipal por servicios a la propiedad. Esto es la tarifaria, el proyecto de tarifaria para el año 2021. Les vamos a adelantar en la siguiente placa justamente los datos salientes de cómo están compuestos los valores de acuerdo a las zonas en nuestra ciudad, de acuerdo a este proyecto que tendrá tratamiento en primera lectura por parte del Consejo Deliberante, deberá pasar por segunda lectura, por audiencia pública previamente y luego resolverse en segunda lectura. Las zonas y el valor por metro lineal que debemos tener en cuenta, que vamos a tener en la tarifaria del año 2021. La zona A1, el valor del metro lineal es 1019,36. Zona A2, 825,03. Zona A3, 570,17. Zona A4, 274,93. Y la zona A5, 150 pesos. A este valor, que debemos multiplicarlo por la cantidad de metros lineales que tenemos en nuestro frente, y luego dividirlo por 12, si es que el pago se va a hacer mensual, hay que sumarle un porcentaje del 20%, que es una contribución para fondo de obra, que incide sobre esta tasa, el 20% la tasa por residuos, por traslado de residuos, que recuerden que ya se instaló en el año 2020, se incluyó, y un 3% de aporte a bomberos voluntarios, es decir, este 43% hay que aplicarlo al valor de cada zona y a cada metro lineal. Por supuesto están las excepciones que tienen algunos descuentos en la zona de esquinas que tienen muchos metros, bueno, ahí hay una composición de la tarifa distinta, pero esto es básicamente el resumen del proyecto elevado por parte del Ejecutivo al Consejo Deliberante para su tratamiento los valores para el año 2021 en la tasa por servicio a la propiedad. Y ahora vamos a mostrarles cómo va a ser el presupuesto, es decir, el importe que se proyecta como el presupuesto 2021, el presupuesto municipal. El monto es de 446.159.000 pesos y este tiene una variación, un incremento respecto al año pasado del 39%. En realidad hay es el 30% superior, pero ese 9% más, que alcanza el 39%, lo hacen porque se incluyen en este presupuesto los programas de Argentina ACE, que son fondos que envía la Nación, van a ingresar y van a salir a través de obras, por ejemplo, y algunos otros proyectos que tienen que ver con el plan de vivienda municipal. El año pasado, el presupuesto, en el año 2020, fue de 319.244.000 pesos. En el caso de las partidas, otro dato saliente, digamos, hay un refuerzo en la partida de obras del 97%, se incrementa respecto al año pasado, en salud del 41%, el 60% en educación son incrementos de partida en porcentaje y en turismo 46,4%. Hay mucha inquietud, preocupación y consulta que han señalado en las últimas horas y en los últimos días los abonados de Videocable Almafuerte con respecto a la señal C5N, que desde el primer minuto del 30 de noviembre pasado no está en la grilla del sistema de videocable. La información que entrega el sector de Neplay y por supuesto la cooperativa al respecto es de esta manera. La señal de C5N, debido a la intimación que recibió la institución por parte de la empresa que comercializa la señal, prohibiendo su retransmisión hasta tanto se regularice la situación contractual
con esta señal. Nuestra cooperativa está incluida o integra una cooperativa de segundo grado que se llama Colsecor, que es una red que conforman más de 200 cables cooperativos de distintos puntos del país, y esta entidad es representada, digamos, representa a la cooperativa y a todas estas otras cooperativas en la negociación con cada uno de los contratos con las señales de televisión que tienen distintas empresas que comercializan las distintas señales. Actualmente, Colsecor se encuentra negociando la continuidad de la señal en la grilla de canales cooperativos que integra la red, y por supuesto estaremos para informar al minuto cuando esta situación esté solucionada, y ya por supuesto anunciar o inmediatamente va a estar presente nuevamente la señal de C5N en la grilla de videocable más fuerte. El Hospital Salvador Escabuzo cuenta con una comisión de apoyo, que ellos la llaman grupo de amigos o amigos por el Hospital Salvador Escabuzo, y que en los últimos tiempos han logrado, a través de distintos fondos y aportes que recibe esta comisión de parte de la comunidad, de los vecinos de Almafuerte, la incorporación de materiales, de equipamiento, no solo para el hospital, sino también para la residencia, la tercera edad, y las salitas de atención de la salud que tiene el municipio en distintos barrios de la ciudad. Algunos de los integrantes de esta comisión, y también el subsecretario de Salud y director del hospital, nos cuenta los detalles. Déjame decirte que sí, estoy muy contento, porque yo arranqué esta gestión y esta gente, con la cual en un principio habíamos estado hablando en la mesa de un bar, se pudo conformar una comisión de apoyo al hospital y al hogar de ancianos de la tercera edad. Bueno, y comenzamos con muchas ganas, con mucha energía, tuvimos algunas acciones, y bueno, después por todo esto de la pandemia, no poder reunirnos y esas cosas, nos atrasó un poco, pero bueno, al día de hoy, a la fecha, yo estoy muy agradecido con esta gente y con la gente del pueblo que ha colaborado, y bueno, se están consiguiendo cosas, como te decía, hoy podemos contar con algunos elementos que nos estaban haciendo falta, tanto en el hospital como en el hogar de día. Y bueno, yo la verdad que no tengo palabras para decir a esta gente el esfuerzo que hace, ¿sí? Y bueno, me acompañan prácticamente desde el primer día, ¿sí? Porque acá vamos a ver a alguno de ellos, pero hay mucha gente detrás de esto. Hugo, ¿cómo están conformados? ¿Están conformados como comisión? ¿Tienen reparto de cargos o es un grupo que trabaja todas las semanas? No, acá nadie tiene cargo. Esto es un grupo que se formó y todos trabajamos codo a codo para hacer cosas para el hospital, residencia tercera edad, incluyendo las dos salitas de barrio. Bien. O sea, se abarca todo. O sea, acá claro, no hay... Claro, no hay prioridad hacia una cosa. No hay prioridad hacia una cosa u otra. Bueno, ¿se reúnen o charlan habitualmente recibiendo indicaciones o propuestas de parte justamente de la dirección del hospital y de los otros... de las otras instituciones para conocer cuáles son las necesidades? Y siempre estamos preguntando, el director nos lleva un poco la voz cantante de lo que pueda hacer falta en el hospital, y también preguntamos y nos van diciendo o nos van marcando cosas que hace falta en cada lugar, y bueno, y lo charlamos, nos reunimos, lo conversamos, y bueno, y ahí después se toma determinación de qué es lo que se hace. ¿Cuál es el origen de los fondos o desde qué lugar provienen los fondos que maneja esta comisión? Bueno, los fondos, bueno, principalmente vienen algunos de los socios que tiene la cooperativa, y otro de, por ejemplo, este año hicimos una feria, más allá del inconveniente que hubo por la pandemia, pudimos hacer una buena recaudación de una feria que hicimos con toda la población. Y bueno, de la colaboración de a veces alguna entidad, alguna institución que nos pueda llegar a donar algo para los mismos fines, ¿no? Pero más o menos de ahí vendrían. ¿Qué es lo que han conseguido, han comprado, adquirido recientemente? Y recientemente se hizo la compra de, a ver, me van a ayudar, dos televisores, las computadoras se fueron donadas, si no mal recuerdo, y bueno, muchos accesorios electrónicos que hemos podido adquirir, tanto para el hospital como para la residencia. Se compró un mixer para la residencia, una pava eléctrica, varias cositas, ¿no? También se compraron algunos elementos para la guardia, tres aire acondicionados, que también fueron para las salitas. Nunca se olvidaron las salitas, sino que estamos abarcando todas las áreas, ¿no? Que eso es importante, que a veces en lo que nosotros hemos hecho este año.
y algunas cosas para lo que es la guardia, algunos elementos para la guardia también que eran necesarios. Sí, del hospital. Así que eso más o menos. Bueno, queríamos hacer también un agradecimiento a la población desde el inicio de cuando fue el evento del picnic, por la colaboración que hicieron cuando estuvimos en el estacionamiento, y a todos los ciudadanos que nos han colaborado con la rifa, también hacerles llegar nuestro agradecimiento, porque también son parte de este proyecto, ¿no? Que con su pequeña colaboración podemos hacer grandes cosas para toda la comunidad. Muchísimas gracias a todos. Nelson, ¿y se puede sumar alguien más? ¿Es un grupo cerrado o es un grupo abierto para que puedan, ya que no tienen cargos, venir, colaborar y trabajar? Sí, desde luego esto es un grupo abierto, es un grupo de amigos, y te invitamos a todos los que quieran venir a colaborar con mucho gusto, que hace falta para tantas cosas a este hermoso y bello hospital. O sea, aparte de lo que se compró, se ha hecho la pieza de médico y guardia, y ahora estamos siguiendo con la cocina, que se ha comprado una mesada y falta, bueno, hay que terminar de armar, hay que terminar de... O sea que proyectos hay muchos. Proyectos hay, la residencia tercera edad, placares van a ser a nuevo, mosquiteros que hacen falta, y bueno, todo eso se suma a lo que ya se ha comprado ahora y lo vamos a ir sumando en el transcurso de esta época, ¿no es cierto?, de este tiempo. Última pausa en la información, venimos enseguida, hay más temas. Hoy es un día especial, el día de los compañeros jubilados, compañeros que dieron mucho por nuestra institución, estos compañeros que siempre nos marcaron el camino. Cuando iniciamos nuestra carrera gremial, con su experiencia hemos tratado de hacerlo mejor, tratar de resguardar la fuente laboral y también nuestra querida institución. Siempre tomando su consejo de las compañeras y compañeros jubilados. Y este es un día especial porque es su día, pero también por esta pandemia que estamos atravesando, no podemos festejar, no nos podemos juntar como lo hacíamos todos los años. Pero como organización gremial tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre todos. Por eso los compañeros jubilados y las compañeras pensionadas, en su día, pedirle que la pasen de la mejor manera, junto a sus afectos, y pedirle también que se cuiden mucho. Estamos recorriendo este camino muy complicado, pero pronto estaremos juntos y podremos festejar el Día del Jubilado y la Pensionada. Así que, en nombre del Consejo Directivo, les mando un fuerte abrazo, a levantar los ánimos y a seguir caminando, que tenemos mucho por recorrer juntos. Un fuerte abrazo para todos y feliz día. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. A lo largo de todo este año tan particular y especial, donde hemos estado aislados, donde no podíamos salir, no podemos reunirnos todavía aún, pero tampoco encontrar al aire libre un espacio, eso se ha ido regulando con el correr de los meses. Por suerte ahora eso no está restringido. ¿Y por qué hago esta introducción? Y es para hacer referencia a lo que representa y significa contar en Almafuerte a muy poquitas cuadras, desde cualquier punto que estemos o que vivamos en la ciudad, de contar con el lago Piedras Moras y todo su entorno. Ya no solamente tenemos que hablar de la zona de playas donde están los paradores, sino también de la zona norte, zona arenera, otras zonas, el predio La Bomba. Bueno, lo concreto es que ya desde hace varias semanas y cuando se va acercando el calor y el verano, el comentario de los almafuertenses fundamentalmente, pero también de algunos de la región, es: este verano va a explotar el lago. Y nos detenemos en esta expresión popular que hacemos cotidianamente para ver si le encontramos argumentos y de qué, o cuando decimos eso, a qué llamamos. Vamos a acompañar, o estamos viendo ya algunas imágenes, de lo que fue el último domingo, que no fue el mejor de los días en materia de clima. Recordemos que el pasado domingo llovió por la mañana, hasta pasado el mediodía, luego apareció el sol recién en horas de la tardecita.
Pero cuando uno recorre las costas del lago, todavía no ha iniciado la temporada, todavía, más allá de que con el calor, algunos niños y algunos se atrevían a darse un chapuzón en el lago, pero significa que evidentemente no solo los salmofuertenses, sino toda la región llegará a nuestro lago para buscar sombra, para buscar un espacio tranquilo, para apreciar el paisaje, para disfrutar de las playas, para compartir un momento con la familia, con amigos, para refrescarse en el agua, para tener una atención en paradores. Es decir que el perfil o la posibilidad de asistir al lago se abre para todo el mundo, para muchas generaciones. Y eso es lo que podemos observar cuando recorremos el contorno del lago, que lo podemos hacer en zona norte, en zona sur, y observamos gente, adultos mayores, adultos con sus hijos, adultos solos que salen a tomar un mate, a compartir un momento de sombra y apreciar la naturaleza, como todos los otros grupos que más frecuentemente, los jóvenes, los más chicos, y que ya tienen como una costumbre casi diaria cuando llegue el verano de asistir a las playas del lago. Y para la gente de la región, ¿por qué decimos que verdaderamente va a llegar mucha gente? Porque en primera instancia, avancemos hacia Río Tercero, hacia Hernando, hacia Los Cóndores para el otro lado, Berrotarán inclusive, que ya hay gente que frecuentaba venir los fines de semana, fundamentalmente a nuestro espejo de agua. Porque es el lugar más cercano, porque sigue siendo el espejo más limpio, porque aquí no se permiten lanchas, porque nuestras playas son de arena y porque tenemos todas estas posibilidades. Que por ahí los lagos más grandes de la provincia de Córdoba, los cercanos, el de Embalse, el de Los Molinos, probablemente en extensión puedan aprovecharse las actividades náuticas como la de lancha. Pero todas las otras condiciones de naturaleza, de entorno, de playa, las reúne nuestro lago, incluso en su nivel. Recordemos que el dique Piedras Mora es compensador y nivelador, por lo tanto hoy se encuentra con un nivel alto, mientras que todos los otros lagos están muy bajos y escasos de agua, y ellos van a tener que esperar la llegada de las lluvias para poder levantar su nivel. Por otra parte, se incorpora, que ya se vio el año pasado, la autovía y esta distancia que hoy llegar desde Córdoba hacia el Almafuerte es casi el mismo tiempo que le demanda ir de Córdoba a Carlos Paz, donde allí hay una gran concentración, una gran masa de gente, y para quien desea hacer actividad de kayak, de windsurf, está mucho más lindo, a pesar de que es más chico, nuestro lago. Por lo tanto, por autovía demoran el mismo tiempo. Entonces, por eso que han elegido desde el año pasado, y va a seguir siendo este verano, con más razón este verano, donde están prácticamente imposibles los traslados a otras provincias, más allá de que se abra la temporada turística, hacia a nivel internacional. Por lo tanto, todo esto y algunos factores más hacen de que verdaderamente podamos concluir en que esta expresión popular de que el lago va a explotar este verano sea de esta manera. Y que hay un montón de razones para que verdaderamente estemos preparados y estemos sabiendo que esto va a ocurrir. Pero atención, aquí también hay una cuestión que todavía estamos en el marco de una cuestión sanitaria. Por lo pronto, ahí es donde deberemos primar, en primera instancia, cada uno de nosotros, la responsabilidad social para estar en el lugar, para cuidarnos, cuidar a los nuestros, cuidar a los demás, en el compartimiento de tantas cosas que ya sabemos, y también las autoridades locales hacer cumplir y cumplir con los protocolos que marcan para este tipo de espacios que reúnen a tanta gente. Ahí está, el lago Piedras Moras, que tiene una gran expectativa para este verano 2020-2021. Vamos a presentar a continuación la cotización de cereales, cómo cerró en la jornada de hoy. We'll be right back.
Jornada calurosa, la de este martes primero de diciembre, para decirlo correctamente. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 23 grados, el cielo está parcialmente nublado en la ciudad. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 15, la máxima 29. Parcialmente nublado, inestable, una vez más, es lo que dice el pronóstico, con alguna posibilidad de chaparrones. Para el jueves 16, la mínima 30, la máxima, cielo parcialmente nublado. El viernes baja la temperatura, 10, la mínima 23, la máxima, con el cielo parcialmente nublado. Farmacias de turno, para concluir, hasta mañana, a las 8 de la mañana está de turno en nuestra ciudad, Farmacia Alberdi. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con toda la información, con la actualidad local. Recuerden, estamos el próximo viernes a las 21 horas con una nueva edición de 30 minutos de noticias y sigan durante toda la semana con la programación de Canal 2. Buenas noches, muchas gracias.